¿Qué opinión tienes de Máscara Año 2000, Junior? Máscara 2000 es un buen elemento, por lo tanto, por eso fue campeón. Pero se topó con Silver King. Él trae una rivalidad con los hermanos Wagner. Bueno, ahorita pues ya son del mismo técnico, del mismo bando. Pero Máscara Año 2000 es un buen elemento, alto, pesado, joven, preparado. Pero yo creo que todos tienen su gracia. Por eso es que la lucha libre mexicana, para mí, es la mejor del mundo. En su tiempo, Saturo Sayama vino a aprender aquí a México y fue una gran superestrella a nivel mundial y no más en Japón. El campeonato de parejas, enfrentarse a la 187, a los que venían de TNA, a los que venían de Japón, la triple manía, fue un gran marco, ¿no?, para ganar. Es lo que te digo, se dice fácil. Es decir, es que te regalaron el campeonato, aquí no hubo regalo. No. Se habla mucho de que el Copete Salazar me ayudó a ganar este campeonato, pero ya lo defendí ante su mismo ex campeón, que fue en la Expo Lucha, pues lo estamos viendo. Exacto. Ahí estamos viendo las acciones. Bueno, con el hijo del Tirantes, ¿no? Y con el hijo del Tirantes, exactamente. Pero se habla mucho de que Silver King usó artimañas, pero no, la gente lo va a ver. Vas a ver el triunfo limpio. Ahí él se resbaló ahí solito. Ahí la silla, él, no sé, yo creo que son grandes, ¿cómo te podría explicar? Tú lo puedes decir más como... Sí, grandes rivalidades y... Bueno, ya le ganaste el campeonato, ya le diste la revancha y saliste avante. ¿Es hora de buscar nuevos horizontes? Yo creo que se merece otra oportunidad, pero se tiene que formar. Ahorita el que anda muy sabroso es el hijo de Sin Caras. Y pues la verdad, eso fue un golpe a los auditores. Fue algo... Yo creo que la apreciación es muy diferente a lo que la gente puede percibir. Pero la medida perfecta y la medida exacta, Silver King, larga vida. ¿Cómo es el campeón otra vez, mi tío? Me caes bien, fíjate. ¿Por qué ya no has estado conmigo? ¿Qué te pasó? Ya no he chupado juntos. Digo, hasta ya hemos estado. Está bien, mujer. En esta función se nos acercó gente de la Comisión del Distrito Federal y dice, a partir de este momento en el Distrito Federal ya se desconoce a Silver King y es Silver Caín. Mira, no me gusta que la gente me diga Silver Caín. No, ya te estoy diciendo. Bueno, tú me lo estás diciendo. Silver Caín fue un mote que mi hermanito sacó por el simple hecho de tener coraje. Él se siente Abel, él se siente el vanagloriado, él se siente el famoso, él se siente el niño bonito. Pero yo soy la calidad. Lo dijo mi padre, eso es lo que le arde a él. Silver Caín, eso es para simplemente que la gente diga, ay, yo soy el Abel. Él es el Caín. Y como checa, Silver King, Silver Caín, pues se le hizo fácil decirlo y escupirlo. Pero eso es escupir, él va a escupir, no sé. Yo creo que si tú tienes un hermano, o si Raúl, o si tú tienes un hermano, van a saber y entienden lo que es tener un hermano mayor pero traumado. Él nunca reconoció que yo fui el consentido de mi padre, él nunca reconoció que mi padre me alababa, que yo siempre estuve en el gimnasio, que yo nací y mientras él se dormía y él echaba la hueva, yo era el campeón y siempre fui el campeón. Fui campeón nacional, fui campeón olímpico en los deportivos, yo siempre fui la estrella, yo siempre fui el verdadero, el águila real. Como lo decía mi padre, eso es lo que a ti siempre has tenido en contra, doctor Wagner. Se metría los ojos, quisiera gritarlo, quisiera expresarlo. Pero la verdad está por saberse, doctor Wagner. Esto no es broma. La gente dice que yo estoy bromeando con esto, pero no es broma. La moneda está en el aire y lo vamos a exponer. Y tú tienes que responder porque eres el megacampeón. Y esto es lo que tú tienes que aprender, que yo soy mejor que tú. Y es el momento ideal para demostrártelo. Delante de aquí, de TRC Deportes, te lo estoy diciendo. Y próximamente, este domingo 8, nos vamos a ver en Torreón. Pues muchas gracias por estar con nosotros, Silver King. Silver King, el gran Silver King. El domingo en Torreón y después, sábado 14 en Orizaba. Vas por el megacampeonato y te deseamos mucha suerte. Muchas gracias. Vamos a recordar la función que se estará llevando a cabo en Torreón, Coahuila, el Auditorio Municipal. Elea Park y Silver King contra... Es Elea Park y Silver King con Dr. Wagner Jr. y La Parca. Esa será la lucha que se vivirá en el Auditorio Municipal de Torreón, Coahuila. Perfecto. El 8. El domingo 8 de agosto. El Auditorio Municipal de Torreón. Y al otro sábado, el 14... en la Plaza de Toros, en Orizaba, el verano de escándalo, donde se presentan los perros del mal y donde nuestro invitado de lujo va por el megacampeonato contra el vampiro y contra Dr. Wagner. ¿Regresas a New Japan próximamente? No, yo creo que no. Yo creo que ahorita yo no quiero salir al extranjero.
Yo rechacé el viaje a Londres y rechacé el contrato en Japón. Yo quiero consolidarme como la máxima figura de la AAA. El que dice que está de megacampeón es el que va a salir derrotado. Y yo soy el próximo megacampeón. Porque hay un nuevo Voodoo Murder. Ken Suzuki llegó. Una máscara de la Park. Pero él llegó a la empresa All Japan o algo así por el estilo. En el Japan. Pero la verdad es que Ken Suzuki es un buen elemento. Y lo demostró en el Grupo Revolución. Cuando yo lo llevé a la arena Naucalpan. La verdad, demostró categoría Ken Suzuki. A mí me sorprendió. Porque tenía muchos años que no lo veía a Kenzo en esa categoría. Oye, Silver, ya brevemente, el 22 también te presentas en la López Mateos con DTU. Sí, va a estar el DTU. Exacto. Bueno, ahí vamos. Hubo ahí un malentendido. Hubo un malentendido, pero bueno, la verdad es de que DTU está muy intenso, Crazy Boy está muy intenso, y yo lo estoy invitando a él y creo que va a meter a Daga. Daga y Eterno, con Eterno. Pero son oportunidades para los muchachos, la verdad. Entonces, ahí la gente que sigue a DTU te va a ver el 22, domingo 22 de agosto. Y vamos a preparar el aniversario luctuoso de mi señor padre, y vamos a ver qué es lo que más viene. Pero DTU, cuidado, porque viene el Silver King. Y último goleador, y vamos a estar invadiendo. En algún momento es que son muchas dudas cuando tenemos a un luchador como Silver King aquí. Cuando perdiste la cabellera, la última vez que la perdiste con la Parca, tú decías que le quedaba poco tiempo a Silver King en la lucha libre. ¿Qué dices hoy en día a estas palabras que dijiste? Bueno, de hecho lo sigo diciendo, no sé cuánto tiempo, ¿no? Yo creo que la vida tiene altas y bajas y no sabemos por dónde nos va el camino, pero la verdad es que larga vida, Silver Rey, te lo digo, la profecía se cumple, es una de las frases favoritas para mí. Entonces, no sé, yo creo que pues hasta que, ahora sí, como decía Vicente Fernández, hasta que el público siga aplaudiendo, ahí vamos a estar presentes, ¿no? Gracias por haber estado con nosotros, Silver. Muchísima suerte. A mi querido Raúl Ascuatia, que está por ahí tras las bambalinas. Muchas gracias para todos los que nos escribieron a través del Facebook. Mi monje, y espero que estemos juntos, en el ring. Ya nos vamos. Bueno, nos vemos con más la próxima semana en este programa de Tercera Caída. Silver King estará buscando el megacampeonato en verano de escándalo. Es el triste.